Abrimos en Nprime con una noticia que ha generado gran impacto en los últimos minutos. Fue detenido el creador de Barrabases, entre otras conocidas personalidades del mundo artístico y político, por su presunta participación en una red de prostitución infantil. Andrea von Dessauer nos va a informar ahora en vivo desde la Brigada de Investigaciones Policiales qué es lo que está ocurriendo. Vamos a ver si tenemos ya el contacto entonces con Andrea. Andrea, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Así es, estamos acá en la VIPE, acá de la Policía de Investigaciones, donde hace pocos minutos obtuvimos nuevas declaraciones del fiscal regional Raúl Guzmán. Si podemos pasar a escuchar las últimas palabras que nos dio el fiscal a raíz de este caso de prostitución infantil, el cual tiene a varios detenidos involucrados. Escuchemos las declaraciones del fiscal Guzmán. Aún hay domicilios que se están haciendo los respectivos ingresos y se están trasladando los detenidos a los lugares de detención de la Policía de Investigaciones, como este cuartel de la Brigada de la VIPE. ¿Cuántos detenidos estamos hablando? Bueno, hay órdenes de detención para 9 personas y además, sí, además de las que ya se han detenido y respecto a otros eventuales detenidos por alguna situación de flagrancia. ¿Serían 14 en total? Todavía no tenemos el número definitivo, como le digo, todavía se están realizando procedimientos en otros domicilios. ¿Cuál es el delito específico? El delito de específico son, los delitos son facilitación de la prostitución de menores de edad, obtención de servicios sexuales para respecto a menores de edad. Avísame cuando entre la puerta. Bueno, esos son los datos que nos daba el fiscal regional Raúl Guzmán. A raíz de esta situación, en total son 8 los detenidos. Esa es la información oficial que se maneja hasta este momento. 8 serían los detenidos. Entre ellos se encuentra también el creador del cómic Barrabases, Guido Vallejos, el productor musical de TVN, Jaime Román, el ex tesorero de la Democracia Cristiana, Diego Méndez, y también el director del Centro de Formación Técnica, Simón Bolívar, y otros 3 también involucrados en esta detención. 8 serían entonces los detenidos, 9 órdenes de aprehensión existen hasta este minuto y entre 4 a 5 meses, nos explicaba el fiscal Raúl Guzmán, fue lo que duró esta investigación de lo que es una red de prostitución de menores, y acá también en el cuartel de la VIPE se encuentran en estos minutos, vimos ingresar también en las imágenes a las jóvenes involucradas víctimas de esta red de prostitución, junto también a los detenidos que también, información extra oficial, se encontrarían al interior acá de la VIPE, acá en la calle Amunátegui con Rosas, Daniel. Entonces, destaquemos también que son 8 los detenidos y no, como se decía anteriormente, 6 acá en la VIPE de la región metropolitana, y que el fiscal Guzmán aclaró también que se va a estudiar también otras detenciones que se van a desarrollar a lo largo de esta investigación, Daniel. Andrea, 2 preguntas. La primera, ¿hay más diligencias? En este momento se está deteniendo a más personas y están realizando sus nuevas indagaciones ahora. Y la segunda, ¿se sabe cuáles son las edades de las víctimas de esta red? Exactamente. Conversamos también con el fiscal el tema de las edades de las menores. Él nos hablaba de menores de 18 años. Aún no confirmó si eran menores de 14 años, porque en caso de ser menores de 14 años se habla de lo que es el delito de violación, que es otra categoría en lo que sería el tema de la legislación. Entonces, él hablaba, calificaba que específicamente se trataba de menores de 18 años, que esa información se iba a ir revelando a medida que avanzara la investigación. Y sobre el otro punto, si en estos minutos se están realizando las otras detenciones, se entendía en base a las palabras que nos recalcaba el fiscal, que estas detenciones eran 14 órdenes de aprehensión y entonces el número no cuadra, entonces se estaría procesando estas órdenes distintas de aprehensión a los distintos también integrantes de esta red de prostitución infantil. Muchas gracias, Andrea, tú sigues reportando en ese lugar, apenas haya más antecedentes inmediatamente tomamos contacto nuevamente contigo. Hasta pronto.